Buenas y bienvenidos al canal de Catacracker Games, ¿qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a Jurassic World Evolution 2. Bueno, continuamos en el parque. No he avanzado mucho, la verdad, porque es verdad que muchos me habéis dicho que os gustaría que avanzase en vídeos, así que poquito a poco. Hay muchos detalles como estos que desde aquí arriba se ven regular, pero tenemos que centrarnos en que luego voy a hacer un vídeo donde se recorra el tour. Por lo tanto, detalles como, a ver, por aquí, este. Aquí se ven... Abajo muchísimo, muchísimo mejor como podéis ver, ¿vale? Eh, lo primero, antes de nada, que se me había olvidado estos días, muchas gracias al primer miembro del canal, Lucunex. Muchas gracias por esa suscripción, por ser miembro del canal. Se agradece un montón y dentro de poco pues ya veréis eh, cositas para los miembros, cositas interesantes. Bueno, como veis aquí he agregado una valla porque tenéis razón y además no lo terminé en el otro vídeo eh, para evitar pues los coletazos del... Del Diplodocus, que en este caso, pues están electrificadas y hay una distancia importante respecto al. A la del. Eh, a la de los visitantes. Bueno, aquí como veis, hay un hueco un poco extraño, pero bueno, todo esto lo iré retocando y mejorando tranquilamente. Pero mirad cómo mola cómo se ve desde aquí y cómo se ve también en esta bajada al Driosaurus y a los Diplodocus, que hay dos, aunque ahora de momento hay tres. Ah, están ahí, vale, vale, están los tres ahí, perdón. Y, y lo dicho, no he agregado nada más. De momento. Y ahora ya si ¿sí os parece. Vamos a continuar con esta parte que he hecho aquí. Otro puente, sí. Porque ahora quiero hacer dinosaurios justo debajo. Y ya tengo en mente que vamos a poner por aquí. Pero antes me he dado cuenta que... Si hago esto, vamos a tener un recorrido bastante largo en el que no se va a ver eh, ningún dinosaurio. Así que vamos a agregar algo aquí. Algo pequeñito, tampoco muy exagerado. Así que vamos a ponernos con ello. Y seguramente agreguemos ahí algo... Interesante, algo un carnívoro. Vamos a hacer ya dos carnívoros por aquí. Vamos a agregar algo así, muy similar a la del ceratosaurio. La instalación va a ser un poquito así. Vale, eh, y ahora hacemos un poco, un poco por aquí, así. A ver, el tamaño de la instalación ya es bastante grande. Y ahora quiero hacerlo así también, como que vaya subiendo un poco por aquí, así, así. Y de aquí vamos a conseguir más espacio. Así. Vamos a subirlo un poquito con esto. Y esta semana vamos a empezar ya con una serie nueva. Dos series nuevas, de hecho. ¿Vale? Ya veréis, a ver si os gustan. Espero que sí. Espero que os, que os gusten. Va a ser algo pequeñito esto, ¿eh? Incluso aquí podemos meter un poco hacia adentro. Pero no me va a dejar mucho, ¿no? No. Tengo que subir un poco lo que es la inclinación y esto. A ver, así. Así, así, así. Un poquito más hacia adentro. Sí que me gustaría, eso es. Y bueno, lo primero, vamos a eliminar lo que son los árboles. Vale. Y es verdad que mucho lo he avanzado porque tenía miedo que se me acabase la... O sea, que no pudiese continuar la serie por la actualización. Pero hemos tenido mucha suerte ya que no tenemos eh, problemas con, la, con los mods en esta instalación. Algo que mola mucho porque es que, madre mía, si no... Tú imagínate tener que estar esperando un mes casi a que funcionen los mods. A ver, cuidado, que no quiero que se doble aquí el terreno. Aunque, bueno, no está mal. No está mal, no está mal, no está mal. Hace ahí un extraño poquito, pero esto luego lo suavizamos. Lo suavizamos lo por aquí también un poquito y listo. Más o menos lo que tengo en mente está. A ver si me sale ahora lo que quiero hacer. Esto va a estar complicado. Va a estar complicado. Vamos a empezar a ver la instalación desde aquí. Y para ello, lo que estoy empezando a hacer es lo siguiente. Mirad, os explico. Puf, es que aún nos queda bastante. ¿eh? Pero bueno, mmm, seguramente os hago un poco un esquema. Un poco lo que quiero hacer. Carnívoro aquí, carnívoro aquí. Seguramente un par de carnívoros por aquí también o tres. Y una zona con algún herbívoro extra. Y llegaríamos a la última parte del parque. ¿Vale? La última parte del parque será de este tamaño más o menos. Un poquito menos incluso. Donde va a haber una laguna. Vale, la laguna ya tengo en mente un diseño y luego terminaríamos esta parte con algún herbívoro extra y el tour terminaría. Quizás ampliaríamos un poquito por aquí, comeríamos un poco de terreno para hacer un poco esto más grande y ya estaría terminado el, el parque. Eh, diréis, bueno, pues no, no han sido tantos capítulos, claro, pero han sido muchas horas porque lo he hecho por mi cuenta, como ya sabéis. Así que aquí vamos a agregar un montón de rocas. Estas que además me flipan. Y no os asustéis, ¿eh? que aquí no va a ir el dinosaurio. Lo que hago es ponerlas para luego ya venir aquí con la F y colocarlas conforme yo vaya viendo. Así, y ahora con la B bajamos. Y aquí, por ejemplo, aprovechamos esta parte que es plana para hacer algo así. Vale. Eh, esto es tedioso, pero bueno, vamos poquito a poco. Vamos poco a poco. Aunque esto es verdad que lo podría pausar y volver luego con, con un poquito más... Yo creo que ahí está bien. Se Me mete ahí el coche. Vale, pero bueno, ampliamos el tamaño. A ver, es que lo que quiero hacer, no sé qué tal quedará. Sé que aquí quiero hacer algo así. Y aquí algo así. Que no sea tan... Perfecto todo. Vale, ahí yo creo que está bien esto. A ver, un momento. Hmm, igual ahí se mete, ¿eh? Claro, ahora mismo está parado el tour. Está parado el tour porque, bueno. He hecho el puente porque el puente, como he hecho varios, ya, no creo que tampoco pase nada. Ya sabéis cómo se hace. Así que. Vale, bueno, eh. Claro. Esto iría aquí así. Así. Me gusta esto que vaya escalando como en diferentes alturas. Aunque esta es idéntica, pero no se nota tanto, la verdad. Vale, yo creo que de momento por aquí... Bueno, sí que haría lo siguiente. A ver si puedo hacerlo bien. Subiendo aquí un poquito. Ahí más o menos. Y claro, aquí solo he puesto una. Pero no os preocupéis porque ahora... Claro, a ver cómo hago lo siguiente. Creo que va a tener que utilizar otro tipo de roca. No sé si quedará bien. Espero que sí. Espero que sí, la verdad. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Aunque va a ser la primera roca que utilice de otro bioma, ¿eh? Esta me, me, me gusta muchísimo, la verdad. Mira, esta, por ejemplo, aquí así. Queda muy bien. Y esa sí ya... Brutal. Cuando, mola cuando no tengo que modificar el, la altura. Vale, eh, vale, 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 vale. A ver cómo hacemos esto. Porque quiero hacer algo diferente. Y así probamos también cositas eh, nuevas y demás. A ver, de este lado. No, yo creo que queda mejor. Ahí. Así. Vale, lo veo bien. Sí, no es el mismo. Este igual sí que podemos poner un poco más hacia aquí y así ya tenemos más o menos idéntico todo vale vale ahora necesitamos otro tipo de roca a ver qué tal queda eh ya os digo que igual no queda bien porque va a ser esta y esta bueno es muy parecida es muy parecida en verdad lo malo pues que no se no se queda estática nunca o sea no se queda siempre en la misma posición Así que vamos a tener que modificarlo nosotros a nuestro antojo. Ah, vale. Me olvidaba. Vale, vamos a poner una valla. Va a ser eléctrica, va a ser de las altas. Eh, ¿Esta qué tal? Esta mismo. No, esta mejor. Esta mucho mejor, la verdad. A ver, desde aquí dentro. Así. Hmm. Y más pequeñita. No, tan pequeña no. Ya, pero no hay intermedio, ¿no? No hay intermedio. Nah, vamos a tener que utilizar esta, tal cual está. Y ahora ya, vamos con esto. Así. Creo que puede quedar muy chulo, ¿eh? ahora así volvemos a dejarlo lo mejor posible pim subimos aquí un poquito eh, vale vamos con más ahí vaya pulse la tecla equivocada qué le vamos a hacer aquí así ahí ¿Está quedando bien más o menos sí está quedando más o menos bien vale pues seguimos pensé que va a ser más lento también os digo eh ahí mira tengo que corregir un poco eso vale luego ya le damos otro toque diferente ¿eh? no os preocupéis porque más o menos ya lo tenemos pensé que vamos a tardar más pero no Esta hay que girarlo un poquito así Vale. Estoy dando cuenta. Que podría haberlo hecho todo. Copiando y pegando, ¿eh? A ver, esto aquí así sobresale mucho por aquí. Sí, pero no pasa nada porque hacemos... Así. Y le dan toque ya muy chulo. Bien. Vale, por aquí. Mira, además no sobresale. Uh -huh. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta lo que veo. Vale, aquí tengo que agregar algo más. Vamos a mirar, a ver, así. Otro girito por aquí. Sí, igual, sí. Pero tendría que estar... Uf. No. No, no. No, vamos a dejarlo aquí. Vale, quiero comprobar una cosa, ¿eh? Uy. Subí la sensibilidad sin querer. Vale, ahí estamos. Vale, quiero comprobar una cosa. Mm, G. K. R. K. L. -E L. -L -E. Vale. Lo que me esperaba. Entonces lo tenemos bastante fácil Ahora lo tenemos ya bastante fácil Porque se nos va a quedar todo en la misma posición Y podemos hacer más cosillas Vale, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Y ahora venimos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Le damos a la L Le damos a la R Eh... No, no L T, L, R, L. Vaya. Vale, se ha bugueado. Se me ha bugueado, gente, no. Se ha bugueado, eh. Pues a ver cómo lo hago. Se me va a quedar eso seleccionado, eh. Son cosas que pasan con los mods qué le vamos a hacer. Vale, y con la g L. Vale. Y ahora lo movemos donde yo quiera, aunque sea así un poco repetido, no pasa nada, lo que quiero es darle más profundidad. Porque esto desde arriba no se va a notar. pondremos alguna roca extra me gusta me gusta hombre viendo lo fácil que es se podría hacer hasta incluso una especie de instalación dentro de la cueva ¿eh? hmm. no quería hacer una cueva pero ahora que lo veo no es tan difícil mm -hmm. Bueno, vamos a poner esto aquí. Primero de todo. Mira, perfecto. Poner luego esto aquí así. Y listo. Por aquí. Así sí que lo quiero ya quitar. Vale. Esto va a llevar tiempo, pero va a quedar muy chulo, ya veréis. Muy chulo. Espero, vaya, espero. Vale, luego podemos hacer otra cosa Sí, pues voy a probar a hacer eso Me parece, me parece guay Sería... Eh, una, dos, tres Claro, tengo algunas Que están superpuestas, ¿no? Y no haría falta realmente Ah, sí, bueno, algunas sí algunas sí. Bueno, no pasa nada. Eh, vale, pues le damos a la G. Seleccionamos una 2, tres cuatro Vale. L y R, L. Y ahora ya con la F. Las ponemos aquí, por ejemplo. Y vamos una a una. Colocando. Que nos apetece darle un cambio ahí. Pues venga. Ahora está aquí. Ahora está así. Ah, sí Ahí Ahí Está como muy bajo, ¿no? Como que se ha bajado un poquito Bueno, esto desde arriba se va a ver mal, ¿eh? Ya os lo digo Se va a quedar bastante feo Sí, sí, está como bajado, ¿a que sí? Pues tengo que tener cuidado con eso Aquí hay que subirlo además bastante Siempre y cuando tapemos bien todo. Claro. Ahí. Ahí está. A ver cómo se ve desde aquí. Espero que se muevan, claro. Porque igual no se mueven los dinosaurios. Y yo creo que. Más o menos. Tampoco quería hacerlo muy grande. A ver, puedo hacerlo. Puedo hacerlo, pero. Sería poner dos mil millones de rocas. Vamos a eliminar estas que no nos molesten. Y voy a intentar hacer una cosa, a ver si sale. A ver si sale esto, ¿eh? Vale, si sí, yo coloco las rocas así. Un, dos. Y ahora selecciono todas. Vale, pero con la G, por ejemplo, 1, 2, 3, 4. Espero no quedarme con alguna suelta. Porque las he juntado mucho aquí. Mira, ahí tenemos una. Vale, 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 vale. Y, vale, y... Ahí tenemos otra. Vale, L. M, 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 R. L. M, m, mmm, mmm. Mm, mm. No! Toca la letra. La tecla equivocada. Bueno. Pero ya, vale, ya sabemos que sí funciona. Lo único que estas están más elevadas. Es porque el terreno está más elevado ahí. Tenía que haberlo puesto en una parte plana. Pero esto me permite luego ya hacer instalaciones mejores. Ya veréis, eh. Se me acaba de ocurrir esto. Y creo que puede. A ver, ¿alguna más? Sí, esta. ¿Alguna más por ahí? Libre, creo que hay una ahí, eh. Eso es. Vale, pues L, R, L, F. Y aquí ya tiramos un poquito. Podemos incluso subir otro poco. Y hacer así. Vale. Eh, vale, necesito verlo desde aquí. A ver. Vaya. Vendría por aquí esto. Ah, creo que va a quedar perfecto, ¿eh? Creo que va a quedar bastante bien. Creo que va a quedar bastante bien. Que esto simule lo que es una, una cueva. Habría que tapar también esta parte. Así que vamos a ello. Habría que poner pues... Unas cuantas más. Vamos a ponerlo aquí que está más o menos recto. Eh, venga. Un, dos, tres, cuatro. Esta una parte, luego un... Lo bueno es que poder hacerlo así en bloque hace... Que luego podamos, si hay algún fallo o queda algún hueco, pues solo con poner una sirve. Pasa que, claro, luego, molaría poder seleccionarlo como en el planezo. Y hacer así y lo seleccionas todo. Pero bueno, tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Ya que tenemos estos pedazos de mods. Alguna me estoy dejando 100%, ¿eh? Pero bueno, luego damos un cambio de cámara y se soluciona. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. aquí hay una otra otra por aquí hay una también esta y yo creo que no veo ninguna más por ahí vale pues L vale pues si me quedaba una L R L F y ahora giramos todo porque no sé qué ha pasado además se han puesto todas más raras Y lo veo bien. Hmm. Y hay que poner más. No sé por qué se han puesto así. Todas seguidas. Es raro, ¿no? Todas como en la misma posición. Vale. L por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. R O sea, R. L. F. Qué bien. Qué bien, gente. Ay, bueno. Pensad que también hay que pensar que esto sin mods. Pues no lo podríamos hacer, la verdad. Ya está. Yo creo que no lo quiero cambiarlo. Solo quiero llevarlo hacia aquí. Muy importante no pulsar la, la, la B, que está al lado de la N y es lo malo. Ahora... Sí, hay un huequito ahí que luego lo taparemos. Y esto como desde arriba no se va a ver, pues no hay problema. Volvemos a poner otras pocas. Calculo que unas 10, menos de 10. 1, 2, 3, 5, 6. Bueno, más de 10, sí. Y antes de ponerlo, porque si no, no voy a poder maniobrar bien. Pues vamos a venirnos por aquí. Vamos a hacer así. Y vamos a bajar esto un pelín. Ahí estamos. A ver, ahí. Un pelín nada más, ¿eh? Claro, ahí se ve esa parte, pero bueno. Suficiente, sí. Suficiente eh, Vale G, 1, 2, 3, 4 No sé por qué las cuento sí, ¿qué más da? La verdad Bueno, esta semana Vuelve seguramente también Prehistoric Kingdom, ¿eh? además de otras cosillas Otras sorpresillas Vale, L R, L Y F no sé qué está pasando. Está saliendo regular ahora. Me hacen falta más. Bueno, si hacemos así. Igual no me hacen falta muchas más, ¿eh? No, de hecho, no me hace falta ya ninguna. Porque esto total se puede subir un poquito el terreno. Nos faltaría aquí las típicas como estas. Podría haber est estado mejor esto, ¿eh? La verdad. Vale, hay que tapar estos huecos. De la mejor forma posible. Luego ya lo. Esto ya lo terminaré yo. Por mi cuenta. Vale. Porque quedan huequitos. Pero vamos a ver desde aquí qué tal se ve. Hmm. No me disgusta, ¿eh? Lo malo sabéis que es, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo meto yo ahora todo ahí? Pero bueno, poco a poco algo podremos hacer. Esto mínimo. Esto. Hay que hacerlo así. Claro, yo aquí veo mejor meter algo más tropical, ¿no? A lo mejor algo así. Como si fuese... Bueno, este igual no. Y es que este van a sobresalir los árboles. Es lo malo, que van a sobresalir. Si hubiese algo más pequeñito, a ver esto, no. Y esto... No, tampoco. Pues al final nos va a tocar esto. Y ya está. Yo lo veo... Hasta bien. Pone esto por aquí. A ver este. Bueno, también se puede dar un toque por aquí, así. Uf, lo malo es que no puedo maniobrar, gente. Vale, quitamos un poquito por aquí. Vamos a darle agua. Así, un poquito ahí. Muy poquito. Vale. Y ahora, adornos. No, esto no. Esto es complicadísimo, eh. Es complicadísimo decorar con esto. Tenía que haberlo hecho antes. Pero como no iba a saber realmente si iba a hacer esto, pues la he liado. Va... Ah, pues mira, esto puede quedar bastante bien aquí, así. Incluso algún arbusto de estos. vale sí lo veo lo veo lo veo lo veo a ver este este también mola mucho algo así ahí que traspase me gusta eh fíjate un poquito así no este árbol es muy pequeño este árbol es muy pequeño y por supuesto como no tenemos casi rocas vamos a poner alguna más <laughs> a poner una de estas pero No me deja, no deja seleccionarla ahora, macho. Puedo seleccionar varias, levantarlo y luego volver a subirlo, pero... No. Bueno, pues mira, esa roca así. Hombre, eso o quitar la valla. Igual si quito la valla. He vuelto a subir la sensibilidad, macho. Ahí, no, otro. No, era esa. Esta. Sí, ¿no? Sí. No puedo, no puedo. Bueno, no pasa nada. Y borrarlo puedo. <laughs> vale, 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 vale. Vamos a poner ya los dinosaurios. Bien, vamos a ver qué dinosaurio entra aquí. Este yo creo que queda bastante bien, ¿a que sí. A ver, algo así. No, algo. Ah. Y eso es. Y ahora aquí echamos un vistazo. Pero sin que se mueva la cámara. No, este no. Había pensado en estos. No sé qué os parece aquí las, el Australovenator. Que es bastante pequeñito. Porque también encajaría bien el. Oh, el monolofosaurio, ya lo puse. ¿Cuál puse? ¿El monolofosaurio o el proceratosaurio? Creo que puse, el mon, creo que puse el proceratosaurio, ¿no? Sería mirarlo, sería cuestión de mirarlo. Y el criolofosaurio. No, yo creo que Australovenator, ¿eh? Yo creo que Australovenator, de hecho. Sí, yo lo veo bien, eh. Australovenator. Vamos a ponerles así, mira, mira qué bonito. Pues espera, vamos a ver bien la esquina aquí. Y luego los movemos a mano. Luego los movemos a mano. A ver, esta me gusta muchísimo y esta también. Es que me gustan todas. Es verdad que el Australovenator apenas lo he puesto. Mira, podemos poner. Vamos a pausar el juego. Ah, bueno, espérate, a ver qué... Uh, ni, lo, ni lo voy a mirar Dos de estos Qué bonito Este color Este así En plan Dos machos y dos hembras ¿Eh? Vale, vamos a ponerlo ya. Uf, queda horrible esto desde fuera. Pero horrible. Pero ya os digo, no os centréis en cómo queda desde arriba, eh. Porque entonces ya. Uf, fatal. ¡Ah! Otra cosa que no había hecho, claro, por si acaso. La. Esta era la que no creaba nada, ¿no? Desde aquí. Ver. Tengo curiosidad. Vamos poquito a poco. Vale, viene por aquí. Aquí habría que poner árboles y demás. Y mira, mira, pum. Llegamos aquí a esta zona donde aquí había un cartel o algo. No me digas que no se mueven por las rocas. Ay, no se mueven por las rocas, tío. No se mueven por las rocas. Pues es una pena. Vamos a hacer una cosa. A ver qué os parece. Decidme si preferís que se vean así estáticos o que quite las rocas y las coloque un poco o las suba todas a ver qué pasa, ¿vale? Y esto de momento vamos a dejarlo así porque es que si no. Después de tanto todo el capítulo y que no funcione. Es algo que tenía que haber probado antes, pero no, no se mueven. Y encima lo malo es que ahora no puedo mo moverlos de ahí. Igual desde esta distancia sí me deja. Sí. Algo parece que puedo. Me tengo que justo pillar el punto concreto. Y ¿Sí me estaba dejando pillar uno. De... Mira, ahí. Lo tenemos. Vale. A ver si lo llevo aquí. ¿Qué pasa? Nada. Yo creo que igual nos quedamos con. Vamos a hacer una cosa. Es verdad que desde arriba queda horrible, ¿eh? Creo que la idea principal era la mejor. Yo creo que vamos a hacer eso. Bueno, ya me decís en los comentarios. Lo que voy a hacer es llevarme esto lejos. De momento. Y... Luego sería volver a llevármelo todo. Aunque yo creo que lo mejor es quitarlo. Sí, va a ser lo mejor. Ya me diréis de todas formas en los comentarios a ver qué os parece. Vale. Bueno, quedan sueltas por ahí, pero eso no pasa nada. Porque luego lo volvemos a poner todo. En verdad con el control pega. No tardamos tanto, ¿eh? Uf. Vamos a dejarlo aquí, de momento. Madre mía. No. Bueno, a ver si ahora no me deja. Uf. Todo lo que hay, macho. Uno, dos. No, el dinosaurio, no, tú. A ver si lo que me, lo que me faltaba. Ahora llevarme también los... Bueno, a ver. No pasaría nada. Mira, estas, te voy a decir una cosa Estas Con la otra yo creo que valía Y si rompo alguna roca Mira, ahora ya se mueven al menos Ahora por lo menos, gente, pues ya Se mueven, a ver qué tal ah, Se ve fenomenal así F, F, ahí, F, G. Nah, se ve espectacular. Eh, muy bien, ¿no? Sí, 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 sí. Muchísimo mejor. Encima esto me permite luego. Modificarlo a mi antojo. Ahora sí. Ahora sí. Va, ah, yo creo que lo dejamos así, ¿eh? Bueno, a ver qué me dicen los comentarios, pero yo creo que lo vamos a dejar ya así. Y casi que así. A ver. De nuevo. Yo creo que sí. Que se vea bien, pero bueno, que también haya zona de bosque, como que puedan subir por allí. A ese es precioso, ¿eh? Wow, es que va a molar mucho. Porque lo que vamos a hacer también es agregar aquí una valla. Pequeñita para darle un poco más de seguridad. Por ejemplo, podría ser. Esta. Y por supuesto. Uy, ahí queda. Aquí queda bastante bien, ¿no? Bueno, ahí hay justo, no. Sí, 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 sí. Queda pero que muy bien. A ver un momento. Pero, pero A ver, quiero amarillo Pero no tan amarillo Amarillo Vale, ¿y ahora qué hago? Vale Y volver Y se supone que se ha modificado, ¿no? Sí, vale Va, perfecto No creo que sea cuestión de sobrecargarlo tanto, ¿no? Yo creo que ya, no. A ver... Claro, pero este detalle igual sí quedaba bien, ¿eh? A ver qué pasa aquí. Ay, Dios. Tiene que ser con la G. Y... Mm. Porque lo traes un poco hacia aquí. Sí. sí, podría estar bien. Podría estar bien, pero no. Demasiado exagerado, la verdad. Vale, eh, oye, ¿cuánto llevo de vídeo? Vale, vale. Bueno, iba a meter también otro. Pero yo creo que lo mejor. Ostras, ostras. Queda bastante bien, eh. No quería yo tan exagerado. Ah, vale. Mira, lo podía haber puesto aquí. A ver, espérate. Ponlo aquí y luego. Muévelo. Ahí. Esperan que se pueda ver cómo comen ahí. Vale. Bueno. En verdad. Tiraría un poquito, ahí está. Y lo bajaría incluso un pelín. Ahí. Perfecto. Oye, pues eh, nada mal, ¿eh? Nada mal, porque ya os digo que creo que se ve bastante chulo. A ver, igual la doble valla no es lo mejor que he hecho, pero bueno. No está nada mal. Pues bueno, gente, vamos a dejarlo por aquí. Dadle un like si os ha gustado. Mejoraremos cositas fuera de cámara, porque es que si no se hace eterno. Y terminaré un poquito esto de la piedra de ponerlo bien. Eh, no voy a poner el techo porque es imposible. No se ve bien el dinosaurio. Y mola demasiado como para que no se, para que no se vea. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Gente, ya sabéis, podéis suscribiros. Ahí lo tenéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.